Entre las profesiones más atacadas se encuentra la medicina, que si cobramos mucho, que si abusamos de nuestros pacientes, o que en contubernio con pues, ciertos laboratorios venales presentamos medicinas que no sirven para nada. En fin, la lista es larga. Pero no todos los médicos somos así, ¿no? Nos sabemos muy serios, respetables y humanitarios, con un alto sentido del deber y del servicio. Aunque yo sé que hoy en este día, en esta conferencia, se encuentran profesionales. Pero bueno, yo no he venido hasta aquí a hacer una defensa del honorable cuerpo médico. Yo más bien he venido a decirles que no son, todos somos ojetes, sinvergüenzas o tranzas. Es más, cuando ustedes pueden venir aquí a mi consultorio, pregúntenle a mi clientela. Les aseguro que no hallarán queja alguna acerca de su servidor. Con su permiso. ¡Don Salud, amores! ¡Dios mío! ¿Cómo está usted? ¡Hola, doctor! Me estaba esperando. ¿Qué tal? ¡Pase, pase! Gracias, doctor. ¿Cómo se encuentra, dígame? Pues... no se me nota, doctor. ¿Cómo? ¡No, mire! ¡Qué bien se ve! ¡Dios mío! ¡Qué envidia, eh! Tengo que pasarme la receta. ¡Hace borde, doctor! ¡Hace borde! Se viera que los dolores no cesan. Ay, mire, le aseguro que en 3 semanas ya está usted del otro lado. No se desespere, confíe. Bueno, doctor, pues vine a ver si viera que es que ya los dolores, pues ya las medicinas no me hacen. Paso en un grito. Estoy tranquilo, no pasa nada, tenga serenidad. Esas cosas son normales. Eso le pasará serenidad y paciencia ante todo. Mira, doctor. Vamos a revisar. Ya, muy bien. Más aquí los tengo. Causó sensación en el laboratorio. Está en boca de todos, debería ver. Ay, Dios. Sí. Es más, luego me llamaron. Oye, ¿usted conoce al señor Robles? Sí, ahorita que lo conozco. Ah, usted es su médico. No es para sentirse orgulloso, de veras. Pero lo dice, doctor. Claro, mire, nada más. En todo salió positivo. A eso llamo yo un caso completo. Mire. No, doctor. Ya dígame qué es lo que tengo.
Ay, señor Robles, mire, usted tiene un simple carcinoma o físico parietal con ramificaciones troncales y muy numerosas por todo su cuerpecito. No vale la pena extirparlo. Pero hay otro tipo de médico, pues sí, le hago la operación y le saco unos cuantos pesitos de más. Pero lo siento mucho, se encontró usted con un médico responsable. Ese dinero, pásaselo con su mujer o con sus hijos, donde sea. Pero ya, señor Robles, no se me espere mucho. ¿Cuál es la prisa? Inflación, el dinero vale menos cada día. Esa es mi curación, no me interprete. Sí, sí, sí. Usted, señor Robles, dígame, ¿cree en Dios? ¿Por qué me dice eso? Es una estadística. Parece mentira, pero la gente que lleva una buena relación con el Señor no sufre tanto, digo, no se angustia tanto. Pues sí, sí. Voy cada domingo a misa. Ah, perfecto. ¿Se confiesa y comulga? Ah, la vas a hacer. Ay, gracias. Eso me tranquiliza, no sabe cuánto. Ay, gracias. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es la situación del país? La crisis, la recesión, todo eso. ¿Eso qué tiene que ver con mi enfermedad, doctor? No, simple curiosidad, nada más para hacer la charla, para platicar. Está mal, está mal. ¿Cómo va? Luego, la influenza. El día menos pensado, todos nacemos muertos. ¿Y para qué país nos vamos? A ninguno, ni en China nos quieren, y porque somos unos objetos. Es más, está la violencia, están los secuestros, están tantas cosas, la contaminación, Dios mío. ¿No le dan ganas de morirse? ¿A poco no? Ah, doctor, es que... tanto como que morirse, doctor. ¿Cómo no? Y luego, Felipillo, está Obrador. De repente los secuestros, la familia, el mundo se va a acabar en el 2012. ¿Qué nos queda? Nada más agarrar y colgar los tenis. Oiga, doctor. Carcinoma no es cáncer. Sí. Señor Robles, no, tranquilo. Hay enfermedades peores. Está la rabia, está el mal de Parkinson, la lepra. ¿Sabe usted cómo se muere la gente de diarrea crónica? ¿Por qué no me lo dirijo, doctor? Oh, no. Me debe la consulta. Así es, Idóforo. Habemos médicos muy responsables, pero desafortunadamente no todos los pacientes están a la altura de estos médicos. Ahorita realmente no. Muchas gracias.